También. Por favor, cógeme. Amigos, y el día de hoy nos encontramos en el cantón Pedro Vicente Maldonado. En una playita en el río Caón. Mucho gusto si es la primera vez que estás en nuestro canal. Mi nombre es David. Yo soy Steffi. Y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en esta ocasión visitamos un nuevo destino, así que si estás pensando en ríos, cascadas, aventura y sobre todo vacaciones, debes conocer sí o sí este lugar. En este video te llevaremos a conocer dos lugares donde puedes hacer actividades muy entretenidas y como ya viste en el inicio, fuimos con unos acompañantes de lujo, nuestros amigos de Postal Eco. Bueno, ya dijimos que nos encontrábamos en el cantón Pedro Vicente Maldonado, pero hay que decir muchos más detalles sobre la ubicación geográfica, además del nombre. Oficialmente, Pedro Vicente Maldonado se cantoniza el 15 de enero de 1992. Su población es de 12.924 habitantes aproximadamente y está compuesta principalmente por emigrantes de diferentes provincias del Ecuador, inclusive ciudadanos colombianos y peruanos, que se han visto atraídos por su clima. Y es que este fluctúa entre los 15 a 35 grados centígrados durante todo el año. ¡Ay, qué frío! Pero está súper rica. Al principio se siente frío a lo que usted se mete al agua, pero después que se mete completamente de la cabeza hasta los pies, ya se le quita el frío. Pedro Vicente Maldonado se encuentra aproximadamente a 120 kilómetros del centro de Quito. Desde el terminal de Carcelén salen buses cada 2 horas y el pasaje cuesta $5.50. David está luchando por meterse. Sí, el clima está medio caliente, pero pues se siente un mosquito. El clima está medio caliente, pero el agua sí se siente fría. Pero métase para que vea. Ya se le quita el frío. Métase. Parece un renacuajo. Sin que le. Mira, mira, me quita el frío. A ver, métase. Todo yo. Sí, ya, porque una vez se le quita. Sin cara de susto. Y aquí se sienta. Blancanieves, y me están picando. Oh no. Ya pueden irse. Entonces, ustedes pueden ver esta parte, ahí hay unos pocitos de agua y hasta ahí, hasta por allá más arriba llega el agua. Ahorita que está un poquito bajito, pero sí se puede nadar normalmente. Para llegar a este lugar debes ingresar por el barrio Miraflores. Algo también muy importante es que la carretera está en muy buen estado y el ingreso es totalmente gratis. El balneario del río Caoní tiene unos lugares muy bonitos y si te gusta hacer saltos extremos, aquí los podrás realizar todos. Claro, eso siempre y cuando tengas mucho cuidado. Altísimo, como hasta por allá, arriba, 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 arriba,
cuando llueve, ahorita porque están en verano, pero es algo impresionante. Imagínense, si ahorita está medio hondo en esta parte, ahora a que llegue este río hasta allá arriba es impresionante. Amiguitos, hoy nos encontramos aquí con Carlos y Jean-Pierre. ¿Qué tal les parece este río? Bonito. ¿Ya cuántas veces han venido aquí a este río? Una vez, porque ya. No he venido tantas veces. Ah, o sea, es la primera vez que vienen, sí, a este río. Ah, ya. Yo, para mí aquí es segunda vez, pero aquí no he venido, solo primera vez. Ya. Bueno, amiguitos, Carlos y Jean-Pierre, ¿ustedes recomiendan venir acá a este río? Demasiado, muy bonito. Es muy bonito, pero con medio riesgo, con cuidado, con la ayuda de un adulto. Y para los que no saben nada, se les hace complicado. Ahora vas a ver los mejores saltos que pudimos ver ese día. Ahora sí, después de haber disfrutado una mañana súper divertida y haber conocido los amiguitos que te presentamos antes, fuimos a una de las cascadas más bonitas que hemos visto. Y es que bonitas le queda poco, pues a mi parecer, estos lugares solo los ves en películas. Amigos, bienvenidos a la Cascada Los Helechos. Formada del río Achotillo, es una de las pocas caídas de agua donde podrás pasar por detrás de esta cascada y disfrutar de su cálida, limpia y transparente agua. Además de disfrutar en su piscina, que se forma de manera natural. También podrás tomar muchísimas fotografías para inmortalizar el momento. Para llegar aquí, deberás tomar la vía Pedro Vicente Maldonado e ingresar a la izquierda por el camino Lastrado, por la carretera a la Nueva Unión. El valor de ingreso a este lugar es de $2 por adultos y los niños totalmente gratis. Amigos, y es así como hemos llegado al final de este video. Recuerda que si este tipo de contenido te gusta, nos ayudarías muchísimo si te suscribes, activas la campanita y le das al botón de me gusta, para que juntos sigamos explorando nuevos destinos en nuestro bonito país de Ecuador. Cuídense mucho, les envío un abrazo a todos y todas, yo soy David y nos veremos en el próximo video.